Ella lo preparó. No, y no, yo traigo. Solo la Yoselin le picó la chile verde, el tomate y la cebolla. Pero el cocinamiento lo está haciendo la. El otro tan poderoso este. El de la lae no sirve. Ah, es que los ríos donde él vivía ya que ella no le tenía eran diferentes. Los ríos de allá de oriente, donde él vivía, que se llama Zacatecoluca, por ahí por Zacate. Los ríos de allí son de arena, no son de piedra. Como siempre. Entonces, él, por ejemplo, andar en estos ríos con piedra, para eso no sirve. Yo le presto. Yo le dije, mire, ahí no necesita zapatos, le solo necesita gallo andar caminando. Las botas con la. Pero él se caería ahí, lo más seguro. Ah, mira la carnita. Pero tenés prestarle porque. No, los sandalias de esos, los zapatos, porque. Johnny, a las 6 mañana, ¿o no va a ser ahora? No, es que dice que como mañana mejor. Ah, ok. Mañana aquí va a estar. Y yo representar la barra, pero ¿qué te dijo? Es que está brava porque no hemos ido. Dijo de que prácticamente ya no la va a ver porque ellas sí saben cocinar. No, pero al contrario, me dijo, ya no quiero que vengan. Hey, pero no es cocinando, va, pero y si la vamos a acabar. Aunque esté bueno, digámosle que no sabe bien. Un detallito. Esos frijoles están muy duros para pupusa. Siento yo, está muy reseco. Ahora, deberían de batirlos así, ¿ves? Es que ahorita los tomaron así. Están durando. Pero aquí es que aquí les falta más aceite. Ya está bueno. Bicha. No dejen que el frijol quede más duro porque después para pupusa le va a costar. Sí, ya lo probé. La rosca ya está bueno. Saque, sáquelo. Mejor que el de la mexicana, me gustó más ese que el de la mexicana. Sino. Sugar, démelo pues, démelo lo que me dijiste pues. Va, mire, vamos a ir a la vez, pero cuando vayamos llegando, Sugar me va a decir, o cualquier la picha. Que me diga, venga camarón, venga a ver los chicharrones. Y entonces nos venimos. La norma que le va. La Nayeli. Vamos a ver la chiclín y la. No las hemos visto todo el proceso de ellas, no las hemos visto. No quieren que vengan a la diera. ¡Vamos! ¡Él les quemó el chicharrón! Se le quemó el chicharrón. Se le quemó el chicharrón. Qué vergüenza, Nayeli. Sí, está bravo, me. Ay, agua, nada. Ey, de la sopa está haciendo, esa bicha dice. Hoy que la Alejandra nos habla. Sí. Ni modo, vamos a verla. Tomemos agüita. Un juguito. Agarremos un juguito. Agua. No hay ni agua. Vámonos de largo. Vámonos de paso. Vamos a ver. Vamos a ver que este fuego no. Este fuego no se quiere apagar, mire. El problema es que si esto va para allá se va a incendiar. Entonces, vamos a ver la poza, tengo tiempo que no voy a la chilieta. Bajamos por acá recto o bajamos por allá. No, por allá. Por allá. Por acá. No puedo ir allá, me acaba de llamar la Fátima porque dice que no se pueden venir porque el carrito verde le están haciendo no sé qué. Que si le puedo llevar el rojo, perdón. Se lo voy a ir a dejar yo. Y así traigo yo una cosa para. Sí, para es que usted está la salsa. Mira, güey, la Jenny, vos. ¿Eh? La Jenny. Estaba mal del asma, ¿verdad? Es que mi mami sí está igual que la mona. Ya. Sí, pero ya, la mona, ¿dónde está? En el doctor. ¿Y ella dónde está? En la casa, sin hacer nada. Que yo no le puedo poner una pistola y mire, va conmigo. ¿Qué pasa? Es que esta poza tiene bastante recuerdos para Salvador Cuatro Cabras. Porque la portada también solo entra al canal. Esta poza previamente se hizo conocida en El Salvador 4K porque
Aquí hemos venido un montón de veces a hacer juegos, a hacer comida. Sí, cierto, hasta yo he venido aquí. Mire cómo le coloran. Mire chulada de mangos que hay. Y este mango, ¿por qué lo han dejado un poquito más que dure? ¿Por qué mango chulo? Este, porque este, el que sabe está disfruta, mire, esperando la bicha. Imagínese, y nosotros supuestamente decíamos, la sirena, la sirena. Me imagino que viene un hombre. Ajá. Es que lo que pasa es que este mango así verde es muy raro. Lechoso. Madurito. Mira, qué rico. Es rico. Madurito no lo es. Ya yo la Gladys. Sí. La Gladys. Vaya, vamos. Qué sexy se ve. Qué feo lo chupa. Enséñalo. Dale, pues, viejo. Un solo. Jeje. Mientras que antes ahí le costaba a uno pasar. Súbanos cabeza ahí. Ahora a mí me cuesta. En el seco, después viene el cuadro. Que démosle, démosle, démosle. Tiene alambre en medio. No, no, no. Ey, lástima que es de palo. Pero si tenía a principios de verano. Está rica el agua. Yo creo que sí, porque tenía. Dele, sapo, grave. Usted tiene que aprender. Ajá, démosle. ¿Y ahorita para dónde? A ver la sirena. Vamos, pues. Ay, ya no me puedo bajar. Ayuda, sigue, me desmayo. Me dio idea. Le dio un abrazo a don Johnny, inesperado. Ni modo. Qué bulla, vieja. Qué bulla, ve. Ajá, ella fue la que hizo bulla. Kevin, mira lo que está haciendo. Mire, Dios me. Dios me guarde, sirena. Yo sí lo veo, vi. Ahí se mete a bañar, dice. Ahí se te antoja. Se va a meter a bañar con ella, dice. No, que ahí dale, pues. Ya marcó territorio chico. Ahí yo lo miro billete, yo. Ah, por los dientes. Sí, todavía se le ve bueno. Le doy un abrazo y un toponcito hacia la sirena. Ajá. Y le digo yo, ya me contó Kevin que así tenemos manojo de billetes. A ver, y se pone a chistar. Como si ya sabía, como si le ha dicho algo a Kevin. ¿Qué te ha dicho Kevin? Pero no como el sapo y Kevin ahora, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Papi, le venga, le voy a comprar unos rieles. A ver. ¿Sí o no, chinga? A ver. ¿Sí o no, hijo? Unos zapatos rojos me compré. Sí, unos zapatos rojos. ¿Sí? 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 Te creo. ¿Ah? ¿Cómo la Gladys no le pudo comprar ropa? El sapo, sí, el sapo, papá. No, el sapo le dijo, mire, lo voy a llevar a basar la cuneta, le dijo. Pero el sapo bien enojado. A ver. Este papi, venga, le vamos a comprar los zapatos, le dijo. Bonito para ustedes. Claro que ya tiene una comunicación bonita. Ah, sí, viera que sí. Quiero andar a mi hijo así. Así. ¿Cómo? ¿Por qué lo molestan a uno solo porque tiene mamá soltera, pues? ¿Sabes por qué, va? Yo tengo a mi mamá soltera. Hijo, y nadie me anda con todo. Hey, hijo, le dice. Pues sí, hijo. Hijo. Pero. Yo le digo hijo de la guayaba. Pero como ajá. Si la mamá lo quiere, él no puede hacer nada. Claro, sí. Pero no, no. No, él no puede hacer nada. ¡Ay, ay! ¡Vaya! Niño, véngase. Porque va a tener un hombre en tu casa. Ajá. No, ya lo tiene, ya. ¿Cuál? El vecino. A ver. Ya no la cámara, que ve tu cara que pone. No, no le cuadra. Venga. Es que no le cuadra, cabrón. No le cuadra, no le cuadra. Es que no, tío, no me voy a ahogar. ¿Qué? ¿Vos crees que mi mamá te va a comprar ropa de calcetín? ¿Sabes? Y que sabemos de lo tuyo. Pero vos me compraste. A ver. El hijo le va a comprar. Por cierto, y pescado le hiciste dar en la casa. Este me ha contado que pescado le hizo tu mamá. Solo y hasta sodita. Que dije que nunca cuando llegas a comer vos ahí ni soda cómula. Y de verdad que llegó este. Una soba de 3 litros que tenía. Brazo, así con todo este. Chato, pero no, mira, yo reposada le estoy comprando. ¡Vaya! Y no es ni reposada, es lo que las que dejó. La que no le queda. Ah, le quedó pollo, ¿eh?
Reciclaje pollo. Las que dejó el pollo. La sirena está viva. La sirena está viva, pues no basta. Ajá, cabal. Ya le dije, hijo. Nada es gratis. Choco. Decirle, prende a mi hijo. No vea mi vídeo. Venga, hijo, le voy a invitar un frasco de coco. Claro que para él, Kevin le dice al sapo: vaya, hijo, le voy a dejar que esté allí con ella, pero usted me deja a su mamá. Le ahí en la maca, digo. O no deja entrar más. O no te deja entrar a vos. Mira, ese músculo que va a ir a la casa del sapo y que el sapo lo va a mandar tres una sola y se va a quedar un ratito. Pero ¿quién tuvo la culpa? ¿Él o vos? Vos, bruto, porque vos te lo llevaste a tu mamá. Ajá. No, vos se lo llevaste. La otra vez, mira, ¿él lo llevó? Sí, él lo llevó. Ah, el destino. Mira, la otra vez que andamos en serie, le habíamos contado eso al sapo. Ah, no, creo que... Ja, ya le voy a revisar el Facebook. Se la cree toda, decía, se la cree. Decía bloqueado, lo voy a hacer. Y hasta hizo un TikTok que decía que el que anda buscando a mi mamá. Yo le digo que le deje ser feliz porque pues sí. Él se va a ir, él va a volar pues y sí. Él va a necesitar un hombre. Uh-huh. Pues imagínate sí. Que vos te vas a ir con el hombre. Es que sí, es el hombre. Sí, es que sí, yo ya le dije. Ya veo lo que hacer más rápido, Javier. Es que yo mira, tengo mi padre. Tu mamá necesita ser feliz. Sí, sí. Ella está joven. Sí, sí, que está joven. Prácticamente le dan miedo. Ah, está joven. No, hombre, es que dice el sapo. Porque se la está guardando a Chente todavía, dice. No, ya no, ya. Y él queda pensando. Hijo, hoy vamos a tener una conversación a la casa. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! Tiene que entender. Antes vos le respondías a Charlie igual que yo, decirle. No, pero es que eso es verdad de lo de esto, porque el otro día me dijo yo quiero ser igual que Kevin, me gustó bien, no me he tratado así. ¿Cómo le dije yo? Marica. Así solo me dijo, Kevin me va a enseñar, me va a dar clases en la noche, le digo. O sea que te va a ayudar a hacer ejercicio. Ah, yo pensé otra cosa, que te quería pedir ropa. Ah, no, si ya le compré una. No, ya le compró.